La verdad de las cosas que sí, era una agenda que ya teníamos pautada para el día de hoy. Esto se pautó en la última reunión de CAME en Buenos Aires, donde estuvimos más de 400 centros comerciales de todo el país. Para quienes no conocen lo que es CAME, la verdad de las cosas que es una institución muy, pero muy grande, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la cual reúne a todos los industriales y comerciantes de la mediana empresa. La verdad de las cosas es que quedan afuera solamente las multinacionales o empresas que por ahí no estarían ligadas a la institución, pero en el 90% de las empresas nacionales hoy se puede decir que CAME está presente. La verdad que para nosotros es un honor tener aquí a Elías Sosso, que es el vicepresidente a nivel nacional. El presidente es Osvaldo Cornide, quien, bueno, dado su agenda muy cargada que tiene en todo el país, generalmente no hace más que algunos lugares en Buenos Aires, no es mucho más lo que él sale. Entonces, Elías, es quien realmente visita a los centros comerciales que realmente queremos, darle una función próximamente. Llegar un poquitito más a todo lo que sean las empresas a nivel local y a nivel regional. Por eso digo que es muy importante para nosotros tenerlos acá. Y qué importante el apoyo que ellos brindan, tanto de CAME como de FESECO. Recién estuvimos entrevistando a cada uno de los dirigentes y bueno, todos apoyando al Centro Comercial e Industrial de San Carlos en esta tarea no menor, porque decíamos con Minardi que ahora comienza el trabajo propiamente dicho, ¿no? Porque esta comisión se conformó, hubo mucho trabajo que hacer para sanear el centro comercial y ahora es donde se pueden poner finalmente manos a la obra, ¿no? Como se quería desde un principio. Sí, sin ninguna duda de que estos 2 años van a ser 2 años de revalorización hacia el comerciante y el industrial de San Carlos. También vamos a trabajar mucho, ya estamos trabajando mucho con la gente de servicios, así que por eso es necesario que estas instituciones nos acompañen para hacer el relevamiento que realmente debemos tener de comercio por comercio, industria por industria, y poder aportar todo lo que realmente ellos han aportado en los últimos años a centros comerciales que ya lo están utilizando a nivel, digamos, Esperanza, Rafaela, Reconquista, bueno, ciudades que están caminando de la mano, tanto sea de la Federación de Centros Comerciales, como es la FESECO, como de CAME. Realmente se gestionan créditos, se gestionan posibilidades de poder, ¿no es cierto?, tener llegada a exportaciones, a importaciones. Son muchas, son variadas. Las posibilidades que nos dan estas instituciones. Así que, por supuesto que San Carlos nunca tenía que quedar afuera de esto. Lógicamente que luego de tantos años que no tuvimos acceso a ellos, tenemos que comenzar de nuevo. Pero bueno, el trabajo duro de los 2 primeros años ya lo hicimos. Ahora quiero que todos los comerciantes e industriales de San Carlos se queden tranquilos, que realmente vamos a trabajar pura y exclusivamente para que realmente todo lo que sea el conocimiento que le podamos dar mediante estas instituciones a toda nuestra región, lo vamos a tratar de que llegue lo más inmediato posible. Claro. Raciche, cuando usted asumió la presidencia del centro comercial, dijo que este año iba a trabajar por el hecho de regionalizar el centro comercial y también de captar más socios. Y esto creo que tiene que ver con que los comercios y las industrias sancarlinas también entiendan la importancia del centro comercial y de estar asociados, ¿no? No de acordarse, como bien decía uno de los dirigentes, cuando pasó en Santa Fe el tema de los saqueos, acordarse de los centros comerciales solo en situaciones de emergencia, ¿no? La importancia que también la institución está para brindar conocimientos, para ayudar y para también ayudar a gestionar y no solamente en las situaciones de emergencia. Estamos trabajando pura y exclusivamente en la función de dar más servicio a todos nuestros socios y a quienes posiblemente en corto plazo van a ser nuestros socios. Así que sin lugar a dudas que es un trabajo muy arduo el que estamos realizando para que esos servicios, que muchos nos lo están pidiendo y con toda razón, realmente lleguen al asociado. Seguramente en poquito tiempo más, saliendo un poquitito de esta era de las vacaciones, digamos, ¿no es cierto?, que en la que nos encontramos en este momento, ya para marzo o abril vamos a brindar una buena gama de servicios hacia todos aquellos que nos han confiado en volver a hacerse socios del centro comercial. Desde ya,
hay un un proyecto que queremos llevar a cabo y que todos los comerciantes de la ciudad nos van a ir escuchando, los vamos a ir visitando. Estamos trabajando muy firmemente. Esta noche está aquí una persona que tiene mucho que ver con CAME, Centros Comerciales a Cielo Abierto, que es un proyecto muy importante para este centro comercial que ya grandes ciudades lo están llevando a cabo. Así que es un trabajo realmente muy arduo que tenemos por delante para darle a la ciudad y darle a la región la fisonomía que realmente tiene que tener.